Muy buenos días para todos. Por este día que estamos iniciando llenos de fe, de gozo y esperanza, le damos gracias a Dios. Cada día es una oportunidad maravillosa para reconocer cuán grande es el amor, la misericordia de Dios. Nuestras comunidades, nuestros pueblos, tienen celebraciones muy particulares. Y estas fiestas, en honor a los santos y a la Santísima Virgen María, nos llevan a reconocer cómo Dios se manifiesta y manifiesta su gracia, su amor, a través de sus santos. Me encuentro en la parroquia de Tópaga, y aquí está dedicada a la Inmaculada Concepción, pero hay una devoción muy grande, la fiesta a San Judas Tadeo. En el año se le celebran dos fiestas, estamos celebrando acá una de estas fiestas que organizan los profesionales de esta ciudad o de este pueblo, de esta parroquia. Tenemos también varios sacerdotes. Para esta ocasión me encuentro con dos sacerdotes hijos de esta comunidad, el padre Flaminio Herrera y el padre Álvaro Hurtado. Pero también me acompaña la primera autoridad del municipio en este momento, el señor alcalde, el ingeniero Barrera, Henry Barrera, y su esposa. Ellos, de una manera sencilla, también se hacen presentes para este saludo. Padre, bienvenido. Padre Flaminio. Gracias, monseñor. Un saludo a todas las personas que nos siguen en este saludo tan especial que monseñor siempre ha tenido aquí en nuestra diócesis. Y desde acá, desde Tópaga, un grande amor que le tenemos a San Juditas Tadeo, y por eso estamos contentos de que hoy haya harta peregrinación visitando a nuestro santo patrono, a nuestro municipio de Tópaga. Señor alcalde, bienvenido. Monseñor, muchas gracias y muy buenos días para todos los que nos están viendo. La verdad que hoy nos sentimos muy contentos. Primero, por contar con su presencia, monseñor, muchas gracias. La comunidad del municipio de Tópaga le agradece infinitamente ese trabajo que ha realizado por nuestra comunidad. Esperamos que la nueva tarea que Dios le ha puesto sea también bendecida para esas comunidades. Tópaga siempre ha sido una comunidad ferviente a San Judas Tadeo. Y estamos hoy celebrando una de las fiestas. La otra se celebra el 28 de octubre, pero hoy es la principal. Como usted lo mencionaba, hoy los peregrinos de muchos municipios del departamento y de Colombia vienen a visitarnos para saludar y para estar en la Santa Misa de San Juditas Tadeo, que es el patrono de las causas imposibles. Y aquí en Tópaga, obviamente, lo queremos mucho y todo lo acogemos en nuestro corazón. Bueno, su esposa, bienvenida. Muchas gracias, monseñor. Pues invitar a toda la comunidad a que pasemos estas festividades en paz y tranquilidad, honrando a nuestro santo patrono San Judas Tadeo. Padre Álvaro. Muy buenos días, y es una gran alegría mirar que el mundo se concibe hoy en unas situaciones muy duras y difíciles y como alejadas de Dios, pero mirando esta peregrinación y esta devoción a San Judas Tadeo, se cambia de idea. La fe sigue y el compromiso católico está muy a flor de piel de cada uno de nosotros. También me alegra que este pueblo sea cama de vocaciones sacerdotales. Cuento con la alegría de que hay seminaristas también preparándose de esta población para ser sacerdotes y para ser unos seguidores de la fe a San Judas Tadeo. Bueno, pues muchísimas gracias, y la invitación a todos para que nos mantengamos siempre unidos en la oración. Encomendamos nuestro día, nuestra jornada, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. A todos los peregrinos y a todas las personas, familias que vienen a celebrar esta festividad y a fortalecer su fe, un día lleno de paz, de alegría y de amor. Amén.